Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que finalmente les traemos esta serie que muchos de ustedes han estado esperando. Yo creo que ha pasado más de un año desde que fue el primer episodio, pues del inicio de esta serie que se llamaba Rumbo al Aether. Y los que se pregunten, ¿qué es el Aether? El Aether es esta nueva dimensión que estamos en el cielo. Se supone que estábamos pues preparándonos para llegar a esta dimensión. Finalmente ya estamos en esta dimensión continuando la serie que se llamaría Sobreviviendo en el Aether. ¿No, Incross, cómo estás tú? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Incross y efectivamente te vamos a continuar después de más de un año, creo, ¿no? Desde que comenzamos la otra serie, pero es que era increíble que los desarrolladores de Aether nunca... ¡Ay, me estoy bugueando! Los desarrolladores de Aether nunca lo actualizaron. Es que estaba diciendo cada rato que lo iban a actualizar y que no sé qué, pero a la hora de la hora nunca lo actualizaron y pues en ese tiempo se fue como un añito. Parpadear de ojos. Un añito se fue en ese... En ese ratito que estábamos esperando la actualización, pasó un añito nada más, gente. Entonces, más o menos, un poco más. No creemos que haya afectado mucho, pero lo importante es que estamos hoy con ustedes continuando esta maravillosa serie que a muchos de ustedes les encantaba, por cierto. Entonces, pues, hemos recogido un poquito de madera antes de empezar el video, porque todos sabemos que es un poco frustrante ver a alguien recoger madera todo el primer episodio, o sea, es lo clásico. ¡Ah, no! ¡Se murió! ¡Qué pedo! ¡Se murió! No, ya, que ya está abajo. Y la nubecita está violando a Incross otra vez, gente. Bueno. Ay, Dios mío. Las nubes están bien trolls, de verdad. Están muy trolls. Antes no eran tan trolls como... Dios, es que no sé por qué lo hicieron así. Están horribles. Mira esa camper, ¿ya viste acá arriba en el árbol? Ah, mira. Sí, ya la vi. Ah, ya me está pegando de todos lados. Hay que hacer un refugio rápido para irnos, pues, metiendo ahí para no... Sí. Ya tengo, oh Dios santo, tengo 3 de 64 y una de 12. Te voy a dar una... Esto y esto. ¿Ten? ¿La madera? Ahí para que hagas cosas útiles. Oh, Dios. ¡Ah! Adiós. Me van a matar así. Espérate, yo creo que nos tenemos que meter bajo... ¡Ah! Me están pegando todavía, güey. Me van a matar, ya me quedo. Espérate. Oh Dios santo. ¡Uy! Uy, a ver, hay que hacer un hoyito, hay que meter como abajo. Fate, yo quiero nube. Un poco de nube nos va a refugiar bien, yo digo, ¿no? Con esta nube no creo que nos maten, ¿o sí? Está bien, está bien esponjosita y nos podemos ahí quedar como que clavados. Y como que ya está. Sí, es cierto, así no nos hacemos daño. Así no nos molestan. Ahorita vamos a ver si encontramos un conejo para que pues no nos hagan daño de caída, ¿no? Ah, se pueden hacer paracaídas con estas cosas, pero no recuerdo cómo. Lo malo es que no tenemos el Ney. Tal vez en un futuro lo pongamos, pero ahorita no tenemos el Ney, entonces no podemos ver crafteos, gente. Pues a lo mejor... Me acuerdo un poco, pero creo que era así nomás poner 4 y... Sí, y ¿no? Acá. Sí, ¿no era algo así, ese checo? Ah, 4, no me da nada. Bueno, en esta serie, señores, vamos a necesitar muchísima de su ayuda. Entonces, todo lo que vean que no sabemos y ustedes sí sepan, pues lo pueden comentar ahí abajo. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Porque somos noobs. Sí, lo aceptamos, somos noobs. Entonces, a ver qué hacemos, Incross. ¿Qué hacemos? ¿Una casa de madera o tratamos de mirar algo por ahí? Espérate. Pues, ¿vamos a dar la vuelta o quieres hacer primero algo? No, espérate. Vamos a hacer las herramientas, ¿no? Vamos a hacer las herramientas. Porque ya viste quiénes están ahí. Aquí atrás sí, ya, del árbol. Ya nos están campeando. Entonces, oh Dios santo, ya se me está con la barra de la comida. Creo que esto nos suelta comida. Ah, vente. Estos son blueberries, ¿eh? Con esto podemos comer temporalmente. Entonces, ¡fucking nube! Ya me traes. Pero, oh Dios santo. Voy haciendo como una casita nomás para ir haciendo los crafteos y eso, para tener un lugar donde escondernos. Mira, hay mucha frutita por aquí. Entonces, yo creo que esto nos va a alimentar bien. ¡Ah! ¡Qué rico! Blueberries, ¿eh? Blueberries, banda. Ok, me comí como 10 blueberries para llenar la barra de comida. No, ve cómo estaba, no me dejan construir, güey. Espérate. Las ventanas van a ser de nube, ¿qué te parece? Están bien esponjosas. Están bien esponjosas, mira. Oh, ahí te puedes quedar. Oh, qué rico las nubecitas. Como aquí no hay, creo que no hay arena, pues tenemos que usar las nubes para... Está muy... No, de hecho creo que se puede hacer un tipo... Fucking nube. Creo que se puede hacer un tipo de cristal, no estoy seguro. Según yo se podía. Realmente no sé, también, ya saben, todas las cosas que vean que nubeamos nos pueden comentar. Eso nos ayudaría por un montón, no saben cómo. Entonces, a ver, ¿ahora qué hacemos? Crafting bueno, table. Yo creo que la crafting table es especial, mira. La crafting table. Dios santo, está hermosa, mira. O sea, una puerta. No, la puerta se ve igual. Yo pensé que se iba a ver más bonis. Ah, pero me imagino que hay otro tipo de puerta, ¿no? Yo digo, ok. No sé, pero bueno, creo que varía también por el tipo de mineral y de material, ¿o qué? Material, sí, material. Bueno, espérate. Vamos a hacer el techo. Ay, Dios mío, me están volando de la casa. Bueno, digo que hagamos un techo de nube, ¿no?
Fuck. Sí, exacto, es buena idea. Espérate, pero primero una capa de madera, ¿no? Para que se vea como que la división de la ventana. Oh, Dios santo, estas fucking nubes no me dejan hacer nada, ¿eh? Otra vez me está pegando. ¡Otra vez me está pegando! Es que mira. ¡Ah, Dios mío! ¡Mírala! ¡Mírala! A ver, hazte unas espadas, Incros. Con la madera que te di, hazte unas espadas. Ya es hora de terminar con su abuso. Con su abuso, en serio. Dios mío, ya estoy encastrado. A ver, ahí te va, ¿dónde estás? Afuera, tratando de hacer el techo, pero al parecer. Es que no puedo salir porque si no me van a matar. Al parecer no me dejan. Y ya se va a hacer de noche, ya se va a hacer de noche, gente. Aquí, ahí te va. Ahí te la tiré. Espérate, no, ¿me la tiraste por dónde? No la veo. Ah, ya la vi. Ah, pero. ¡Water! Mátalas tú mientras yo trato de construir. Yo creo que eso es un poco más. Ya me liberé, güey. Espérate. Es que me queda un corazón y medio. Me van a matar. Espérate, voy a hacer la. Fuck. Oh, Dios santo, quería hacer el parkour, pero como que no me salió. Es que falta un bloque en esa esquina para que quede bonito. Ah, ¿qué más da? Trata de hacerte una antorcha. Ah, no podemos, ¿verdad? Qué feo. Ah, ocupamos que es una mineral. Sí, el mineral amarillo, ¿no? Ándale ese. Vamos a buscarlo, ¿o qué? Me queda un corazón y medio, no sé. Ah, ¿quieres comida? Esto es lo que tengo de comida. No sé si... No, sé si eso... Sí, eso. Yo estoy sobreviviendo aquí solo casi. Bueno, gente, ahora estamos seguros de momento, pero pues la seguridad se va a acabar al salir, gente. Entonces dejen, les subo el brillo para que ustedes no se queden ciegos. Y bueno, yo creo que hagamos un cofrecito para guardar, pues, cositas, ¿no? Okay, yo estoy matando aquí a las nubecitas de afuera porque están aquí afuerita de la puerta de una troll. Ahí es un cofre grande por si quieres guardar cosas valiosas. De momento voy a guardar la nube, no creo que nos sirva de nada. Y un poquito de madera, por si nos morimos ahorita, pues de perdido tengamos un poco de suministros. Y ahí está. Ok, otra puta nube. Ah, mi espada no. Vamos a buscar un poco de piedra amarilla. Sí, hazte un pico, ¿ya lo tienes o no? ¿O te hago uno? Ah, no tengo, ¿sabes? Ah, necesito un palo. No se me olvidó eso. Déjate uno, espérate, yo te lo hago. Ah, ok. Aquí lo tengo. ¿Una pala o X? No, la pala no. La pala aquí no se ocupa. Mira, ten, se ahí, rompe bien está, rápido la pala. Ahí está, ten. Ah, sí, de hecho con el pico se utiliza, ¿no? Para. Sí, para la tierra de Leyde se rompe muy rápido, es lo bueno. Bueno. Creo que por aquí debe de poder. ¡Oh! ¿Ya viste lo que hay allí? ¡Oh, Dios santo! ¿Dónde? ¡Tun, tun! Una. Oveja rosa. Una oveja rosa que es. Vamos para allá. Oh, Dios. Yo no puedo vivir si no mato a oveja. Cuidado, cuidado. Hay un no sé. ¿Dónde está? Pájaro loco ahí. ¿El pájaro loco? Espérate, ahorita. Pájaro loco. Ahorita matamos al pájaro loco. Es que no quiero matar a la oveja, pero no hay otra manera de tener su lana, ¿o sí? Ten mucho cuidado, estás. O la encerramos, la encerramos, ¿no? Vamos a encerrarla, yo la voy a encerrar, espérate. Están muy expuestos ahí, están rodeando la nube. ¿Ya viste esa cosa? ¿Qué es un canguro? Un canguro australiano de esos que boxean. Pate. Oh, sí, pero es bueno, no me golpea. Pate, yo no me voy de aquí hasta encerrar a mi oveja rosa. Pate. ¡No! ¡Oh, Dios! Mátala. Yo me encargo, yo me encargo. ¡No! No, ya. ¡Oh! ¡No! ¡La mataron! ¡La mataron! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡La mataron! ¡Oh, Dios santo! ¡Fucking nubes! Nos vamos a vengar, ¿eh? Bueno, ¿tú crees que podamos pelear contra esos pájaros? No te recomiendo. No, ¿verdad? Porque te disparan cosas raras, ¿no? Hay que enfocarnos en. Mira, ahorita nada más. ¡Ah, Dios! ¡Adiós! Es que esa nube, mira. ¡Va a echar madre ese espate! ¡Ah, hay blueberry! ¡Ay, no! ¿Cómo sobrevivió eso? ¡No! ¡Corre! ¡Raba! ¡Corre! ¡Aguas que! ¡Ahí está, fucking nube! Ya está, ya te moriste, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿No te gusta que te maten? A nosotros tampoco. Es que aparecen muchas. Vamos a picar por ahí, sí. Porque yo creo que picar por otra parte va a ser muy peligroso. Por arriba había más blueberries. Por si ahorita nos morimos de hambre. Que ya me estoy muriendo otra vez. Es que lo que ocupamos es más que nada noches ahorita. Porque como las noches creo que duran mucho. Duran más de lo normal. Oye, pero ¿qué tipo de comida, además de pues las plantas que están así en la intemperie, qué otro tipo de comida se puede hacer? Pues creo que lo típico también, o sea, más plantas. Y ¿cómo se llama? Pues las chuletas de los cerdos voladores hay también. No sueltan comida de las ovejas, ¿no, verdad? No, las ovejas no, esto todavía no le ponen eso. Y creo los conejos. De hecho, a los cerdos con alas les puedes poner como los adults para los. Ah, los sí, para montarlos, ¿no? Y puedes volar, está bien, sí, pero sí. Los adults los encuentras en los dungeons, como es típico. Sí. Qué raro, no encuentro la piedra amarilla. Qué raro, no encontramos nada. Bueno, se me hace que debe estar más abajo, ¿no? No creo que esté. Bueno, es que de hecho, da igual. Sí, es que como son puras islas, sí, no está. De hecho aquí puede estar en cualquier parte, ¿no? Me imagino. Pero es muy fácil de encontrar lo que se me hace raro. ¿Qué te parece si nos hacemos mejor un pico de piedra? Creo que sí, ¿verdad? Déjame hago la crafting. Inteligente, la crafting otra vez. Espérate.
en la crafting. Y pico y bla bla y papá. ¿Ya lo tienes o te hago uno? Ah, ya me estoy haciendo. Holy Stone. Oh, Dios mío. Bueno, y una espada, ¿no? Para las fucking... Ah, sí, las nubes. Esas nubes. Ok, ya tenemos herramientas mejoradas, gente. ¿A poco se nos feliz? Esto con las nubes es que va a estar bueno. Se va a poner bien hardcore con las nubes, lo presiento. Eso es muy malo, pero a la vez divertido. No, no, cuando nos imagínate. Armemos, ahorita estamos batallando, pero ya que nos armemos, vas a ver cómo lo bonito que se va a sentir cuando matemos esas nubes. Se va a sentir bonito, pero cuando te agarren por la espalda y te tiren con todos tus ítems, no, no creo que sea tan bonito. Bueno, no había pensado en eso, pero... Qué raro, no encuentro ni una puta piedra. Pero yo creo que es más feo, pues, esas cosas que te lanzan veneno, ¿no? Y que un veneno de 8000 horas que te mata de volada. Yo creo que esas plantas son peores. Ah, pues ahí se da. ¡Mira! ¡Encontré! ¿Encontraste? Ah, sí. Okay. Sí, se llama Ambrosium, ¿no? ¿Es amarillo? Sí, es amarillo. Así es. Es como un tipo de redstone, pero versión amarillo. De hecho, creo que se pueden comer, o creo que lo quitaron eso. Ah, espérate. No se pueden comer. Sí, antes se podían comer, pero creo que está muy roto, ¿no? Y por eso lo quitaron. Sí, lo quitaron porque te regeneraba la vida así directo, como antes, ya ves que comías comida. Hay muchas, ¿eh? Ahorita te doy unas cuantas. No, no, deja. O si quieres, vente para acá. Pero el rollo es que... Es que estoy atrás de ti, de hecho. Sí, yo creo que me vas a pegar, ¿no? Porque estamos en PvP. A ver, voy a romper la última naranja. Te voy a dar la mitad, ¿ven? Ahí está, tiene 7. Ya podemos hacer algo para ver. No, ya no se pueden comer. Sí, ya no se puede comer. Y antorchas, sí, antorchas, 8 antorchas, qué hermoso. Bueno, no creo que queramos ponerlas aquí, ¿o sí? Yo la pongo. No, pues nomás para ver alrededor, pero no, no hay mucho que... No, no, que no ver. Hay mucho... Deja poco que desear esta mini cueva que hicimos. A ver, entonces, ¿dónde está nuestra casa? Ya se me olvidó. De hecho, creo que ya está siendo de día, ¿o no? No, creo que no. No, estas noches son eternas e infernales. Yo digo que vamos a buscar más mobs y más. ¡Oh, raba, mira! ¡Uh, la nube del rayo, ¿no? El trueno de esa madre. No, esa no, ya está cargando. Le salieron chispitas, Yo creo que eso no es bueno. Vámonos por otro lado, mejor. Yo no me acerco. ¿Ya viste quién? Ah, perdón. ¡No, mames! ¡Qué medio corazón, raba! Es que una nube se me atravesó, le dio un golpe y salió tu cabeza. No, bueno, me queda medio corazón. Mira, yo voy por comida para que te regeneres. Ahorita regreso. La vida. Tú ponte a minar, ahí tienes antorchitas. Voy arriba a ver si consigo comida, espero no morir. No, ¿qué te parece si mejor vamos minando un escalón para arriba y ya llegamos por los blueberries? Yo digo eso es mejor, ¿no? Porque si le damos toda la vuelta, alguien se va a acabar muriendo. Sí, sí, nomás no me vuelvas a pegar, por favor. No te me vuelvas a atravesar. Tú dijiste, vamos a activar el PvP como hombres. Pues bueno. Pero sí. No contaba que me ibas a pegar, ¿sabes? Se te hizo tu sueño. No se me hizo. Lo destruiste. A ver, vamos. ¿Ya está a tope? No. Pero aquí ya está la tierra, ¿no? Sí, ya llega la tierra. Sí, ya llega a la capa de la tierra. Nomás que me da miedo que haya un pájaro loco ahí arriba. O una de esas plantas venenosas. ¡Oh, Dios santo! Escucha una ballena. ¿Se escucha una ballena? ¿La escuchaste? Ah, esas ballenas están bien épicas, que son enormes, ¿no? Ah, sí, pero eso es lo bueno, que no tiran nada. No, sí, o sea, son pasivas, o sea, pero están con madre. A ver, por favor, que no haya nadie que me envenene aquí. Ya llega a la superficie. Oh, y hay otra nubecita, trueno. Oh, no, ya la vi. Y una nubecita no trueno, las que no te empujan. ¡No me ves! ¡Oh! ¡Fucking! ¡Oh, Dios! Llegué. Ahí está. ¿Qué pedo? Acabo de matar a un pajarraco, no sé de dónde salió, pero lo acabo de matar y me soltó feathers, cuidado, plumas. Cuidado, la casa, porque hay un montón alrededor. Ah, ay, ¿a poco aquí está la casa? no tenía ni idea. Oh, ahí hay blueberries. Oh, mira, ya crecieron los blueberries que cortamos hace rato. Ay, santo. Cuidado, raba. Ahí. la campera. Oh, Dios santo. Yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Sí, además hacen muchos ruidos extraños todas estas cosas. Vamos a guardar lo importante. Como, no sé, color extraño el cofre. ¿O soy yo? Sí, es color como más emo, ¿no? Sí, como que más triste, no sé. Está extraño. Es como tristezón, este rollo. A ver, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para sacar comida? Espérate. Mi plan es salir corriendo. Bueno, se está haciendo de día, así que hay que esperar un poco más. A ver, es que tengo medio corazón. Mi plan es romper un bloque y matar esa nube, ¿no? No pasa que nos tire un trueno aquí y nos queme la casa con nosotros adentro. Mira, lo intentaré. Oh, mira, le puedo pegar desde aquí, ¿ya viste? Oh, le puedo pegar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡La matamos! ¡Qué fue eso!
Lo maté y explotó. No, 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 se está quemando algo. Espérate. Oh, una monedita. Se está quemando algo incluso. No, 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 un pajarraco. No, no. Abrí la puerta y había una cargada también, una nube. No, no, no. No te preocupes, yo tengo tus cosas. Déjalas guardar en el cofre. Bueno, según yo, tengo tus cosas. No estoy seguro porque hay cosas más afuera, pero me voy a morir si voy por ellas. No le hace, yo creo que valdrá la pena. Ya me morí. ¡Adiós, racita! ¿Moriste? Envenenado, envenenado, envenenado. Oh, Dios santo, tengo medio corazón, A ver si encuentras comida en el camino, ¿no? Sí, sí, ya voy subiendo. Yo me tengo que refugiar aquí por un ratín. Voy subiendo, pero ya me están campeando las hijas de todo. Ay, Dios. Aquí un pajarraco. No, 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 es que no sé ni por dónde irme. Ah. Bueno, seré hombre e ir a pelear. Si me muero, será por el bien. ¡Putas camperas! Están todos afuera de la casa, güey. Ok, ya maté a ese pajarraco. ¡No! ¡Adiós! Bueno, gente, he regresado a la casa y ahora sí tengo, pues, casi todos los corazones. Eso quiere decir que para curarte en esta dimensión, pues, necesitas suicidarte, gente. Eso es muy bueno, ¿eh? Incluso que sí. Ese es el secreto, de hecho, ese es el secreto. De hecho, hay que hacer una casita, una segunda casa cerca de la casa, del spawn, ¿no? Para ir todo listo y tener nuestra regeneración épica de corazones. Sí, en lugar de comer. O sea, ¿qué es eso? Comer, eso es para noobs. Ya está la nube campeando afirmativamente. Entonces, pues, ese es el fin del primer episodio. ¿Qué dices, Syncros? Pues nada, ya tenemos listo todo. Tenemos la casa, tenemos ya nuestros baúles con un poco de herramientas. Tenemos aquí afuera aquí un arbolito de comida por si llegamos a necesitar. Y pues ahí poco a poco, ¿no? Vamos a ir viendo pues más los dungeons. Vamos a ir después equipándonos para ir a explorar los dungeons y matar a los jefes que están bien épicos. Y pues a ver qué tal, ¿no? Y nos vamos a hacer unos dioses en unos próximos episodios, gente. Ya saben que si les ha gustado el regreso a esta legendaria serie, pues nos pueden dejar un me gusta, ya que eso nos va a ayudar demasiado y nos va a inspirar a subirles muchos episodios a la semana. Todavía no vamos a decir exactamente cuántos vamos a subir a la semana, porque luego nos van a decir, oh, Roba, no subiste el que decías que ibas a subir. Pero vamos a tratar de ser muy activos. Entonces, pues ya está. El siguiente episodio va a ser en el canal de Incros MX. Va a ser un episodio en mi canal o un episodio en su canal. Un episodio en mi canal, un episodio en su canal. Entonces va a estar en la descripción para que ustedes vayan y se suscriban y estén atentos para la continuación del rumbo a Leider. Bueno, ya estamos en Leider. ¡Ja! Pues sí, exactamente. Ya venía siendo sobreviviendo en Leider, mejor dicho. Exacto. Entonces, pues sí. ¿Tienes algo que decir, Incros, antes de terminar el primer episodio? Pues nada, vamos a ir, les digo, como dijo Raba, vamos a tratar de ir haciendo pues rotatorio, ¿no? Un video y un video. Y pues yo creo que vamos a hacer una playlist o algo así, ¿no? Para. Sí, vamos a una lista de reproducción en el canal para que pues le den clic al número 1, luego al número 2. También vamos a dejar las anotaciones para que ustedes puedan irse moviendo pues en episodio rápidamente. Y ya está. Nos vemos, gente. Adiós. Despídete, Incruz. Incruz, no seas grosero. Bye. Bye, babies. Muere.